Arrancamos con las informaciones. El expresidente de la República, Danilo Medina, vuelve a la calle y esta vez se fue a San Pedro de Macorís para encabezar la inauguración, digo, la juramentación de miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Allí enumeró, como hace donde quiera que va, las obras que hizo su gobierno en la llamada Sultana del Este, las obras que hizo el gobierno en San Pedro de Macorís. También criticó al gobierno de Luis Abinader. Vamos a ver parte de lo que dijo el expresidente Danilo Medina cuando habló en ese acto allá en San Pedro de Macorís, donde el PLD estaba juramentando nuevos miembros. Vamos a ver Arno qué dijo. Que se llevaron a cabo aquí en la Sultana del Este, para que nadie olvide que hay otra manera diferente de hacer las cosas desde el gobierno, que se puede hacer un gobierno en el que verdaderamente se ayude al progreso del país completo y no de unos pocos, que se puede hacer mejor y el PLD lo ha demostrado. Ustedes saben que es así. El PLD prometió y cumplió. Cumplió en San Pedro de Macorís y cumplió en toda la República Dominicana. Y yo estoy seguro que San Pedro de Macorís no lo ha olvidado y tampoco lo olvidará en el 2024, que será sin duda un año de victorias para el Partido de la Liberación Dominicana. Esa era la senda que estábamos recorriendo. Ese era nuestro modelo de país, un país en el que cada día se estaba reduciendo la brecha de pobreza, se estaban sumando más personas al tren del progreso, del desarrollo y de los ingresos dignos. El PLD se consagró durante años a gobernar con todos y para todos, a reducir la pobreza, la desigualdad y las dificultades que vivía la población. El PLD trabajó para que cientos de miles de madres se fueran tranquilas a trabajar o a estudiar, porque sus hijos estaban cuidados o en las estancias infantiles o en las escuelas de tanda extendida. Lo hicimos porque realmente nos preocupaba su día a día y nos preocupaba su futuro. Un país, además, que había dado pasos de gigante para alcanzar la soberanía alimentaria. Más del 80% de los alimentos que consumíamos eran producidos por nuestros agricultores y ganaderos. Durante 8 años, el campo y la alimentación fueron una prioridad para nosotros. Del campo a la mesa, creamos un círculo de bienestar en el que con orgullo consumíamos los productos que crecían en nuestra tierra y cosechábamos con nuestras manos. Sabíamos lo importante que era para el país alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, que la comida fuera asequible, a precios estables, que todos pudieran costear una buena alimentación. Por eso impulsamos el financiamiento agropecuario, ampliando el crédito y bajando la tasa de interés a los productores. Desarrollamos un inmenso programa de titulación de tierra que revalorizó los campos de la República Dominicana. La sanidad agropecuaria fue siempre uno de nuestros estandartes y con ella nos aseguramos de tener controladas las plagas y las infecciones como la fiebre porcina. Pero no nos detuvimos ahí. También llevamos tecnología y capacitación a nuestras tierras fértiles, en las que impulsamos la innovación y la investigación. Así es como se reduce el hambre. Así, y no de otra forma, se pone comida en la mesa de la gente.
¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la alimentación de calidad que se daba cada día en las escuelas del modelo de tanda extendida en todo el país? Les puedo asegurar que no hay una satisfacción más grande para quien ha deseado ser servidor público que poder garantizar la alimentación diaria de más de 1.800.000 niñas y niñas de la República Dominicana. Compañeras y compañeros, han pasado ya 2 años desde que el nuevo gobierno comenzó a ejercer sus funciones. Y ese modelo del que les hablo, ese país que reducía desigualdades y que se buscaba el progreso de todos, lamentablemente se abandonó. Justo cuando los precios de la canasta básica se han disparado, cuando más necesitamos los alimentos frescos y de calidad que con tanta generosidad produce nuestra tierra. El apoyo que daban los técnicos agropecuarios y las maquinarias que se habían logrado adquirir para mejorar la producción han desaparecido, dejando a la gente del campo sola y con las manos vacías. No hace falta que les recuerde a dónde nos ha llevado todo esto. Ustedes lo ven a diario: precios por las nubes, aumento de la pobreza en general, hambre, desigualdad, inseguridad y desempleo. Compañeras y compañeros, son muchas las familias que están cayendo en la desesperación. Y eso no lo podemos ignorar. Si el gobierno no escucha su reclamo ni sus gritos, los dominicanos y las dominicanas deben saber que el PLD sí los oye. Tenemos que llevar esperanza a todas las familias dominicanas y tenemos que luchar por el futuro de nuestro país. Comenzaremos desde hoy trabajando mano a mano con la gente para garantizar la victoria del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2024. Compañeras, compañeras y compañeros, si me lo permiten, ahora quiero tratar un tema importante para nuestro partido y quiero que les presten la debida atención. El 16... Bueno, ahí está Danilo Medina lanzándole sus ataques al nuevo gobierno y diciendo que el PLD volverá, porque el PLD lo hizo bien. Habló, como diría un amigo mío, largo y tendido, Danilo Medina, allá en San Pedro de Macorís. Mira a ver qué más dijo Arnold Samuel allá cuando hablaba Danilo Medina. Comunidad como lo es San Pedro de Macorís, tierra de gente trabajadora y generosa, que abre sus puertas a todos los que quieren trabajar y superarse. De la misma forma, aquí en el PLD recibimos a todos los ciudadanos comprometidos con su nación y que apuestan a un futuro más esperanzador. Abrimos nuestras puertas a estrellas como ustedes, que saben que el camino para lograr un país en el que verdaderamente nadie se quede atrás es a través del Partido de la Liberación Dominicana. Sigamos siendo ese PLD que no excluye a nadie, ese PLD que construye bienestar, ese PLD que irradia confianza. Sigamos siendo ese partido que suma estrellas, que salen a brillar y a guiarnos hacia un mejor porvenir para todos y para todas. ¡Que viva el Partido de la Liberación Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Gracias. Ahí está el discurso de Danilo Medina allá en San Pedro de Macorís. Esperemos, señores, a ver qué va a pasar, porque mientras tanto aquí se vive como en una campaña por adelantado. Esperemos a ver qué va a pasar y qué le van a responder a Danilo Medina desde el PRM.
con todos los ataques que le lanzó desde allá, desde San Pedro de Macorís. Seguimos con más.